Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buen días. día, buen día. No la escuchamos y no sé si a los demás compañeros sí los escuchamos, si hablaran. Pues yo creo que tienen apagado el micrófono varios. Sí, yo sí los estoy escuchando ahorita a ustedes. Este creo que no hemos hecho prueba, ¿no? De que sí nos escuchemos todos. No. Pues ahorita cuando saludamos creo que sí nos escuchamos todos. Ahorita sí, ya escuché a Luz, a Cristian, a Celidet, María del Carmen. Hola, hola. Sí, Juan no los he escuchado, ni Fernando. Hola, ¿qué tal? Sí, sí se oye. Hola, buenos días. Juan, sí, también. Creo que entre nosotros sí nos escuchamos. Sí, sí. ¿Sí me escucha? Es que en el chat. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, ah, sí. Okay. Sí, es... Nada más que no sé quién fue quien habló. Mirella. Ah, es... yo decía que me... Ah. Mi compañera y la que no escucha. Ay, tengo aquí un fondito que hice del fondo 4. Bueno, que recorté. Ajá. Se lo voy a pasar. Gracias. Ajá, más que no lo veo donde lo dejé. Ay, no se deja. No, pues por lo pronto. Ah, ya. La moderadora es la que no nos escucha. Sí. Nosotros no la estamos escuchando. No sé si sí nos escucha ella, pero nosotros allá no. No. Tal vez no compartió sonido, ¿no? Puede ser. Puede ser, es que luego como que no se configuran bien los micrófonos, me pasó con el primero, no sé. Justo dice que está revisando la configuración. Ajá. Ahorita habían puesto reggaetón aquí afuera, ay, qué horror, con que no se escuche cuando me toque. Ajá, no, ¿por qué? Ay, me iba a adelantar el de se compran. Sí, compran, ese todavía, el reggaetón. Aquí acaba de pasar el como se compran. O los tamales, ¿no? Sí. También los tamales. Los tamales. La basura, los garrafones. Cuando estás grabando algún material como docente y ya casi lo estás logrando cuando el sonido de fondo. Sí, yo estaba haciendo unos videos para el lugar en el que trabajo, para una capacitación de muchos maestros, pero se oía el camión, se oía el todo, y me fui al baño. Y ahí de plano se oía el eco, pero bueno, ya no se oía tanto los camiones y los perros. No se oía el eco, bla, bla, bla. Bueno, José Edgar, tiene la palabra. Sí, ya sería entonces para presentar brevemente la ponencia, ¿verdad? No, también tú presentarte. ¿Sí? Ah, muy bien. Creo que estamos oyendo. Comienzo, soy lo que otra. Se está presentando. Laboro para la UPN 144 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Soy profesor de tiempo completo, investigador.
Y la ponencia que voy a presentarles en lo sucesivo tiene que ver con aplicaciones en línea. No escuchamos, nada más. La realidad del pensamiento. Muchas gracias. Yo soy segundo, Roberto Sayavedra Soto. Desde hace 35 me tocó empezar con 35 años, comenzar con la OMESE. Y traigo una ponencia también con el ánimo de seguir, digamos, en la página se ve que están transmitiendo algo, pero un conversatorio o algo, pero no se ve cuál es, no dice el nombre. Trabajamos. Es el que está presentándose en YouTube ahorita. En la dirección general de porque por lo que yo entendí, y, el de nosotros se va a presentar diferido. Que viene siendo la narrativa digital, va a estar grabado, pero... Con el propósito, pues, de dinamizar, de poner en acción a los alumnos. Están presentando otra otro conversatorio, otra mesa, no sé. Ah, ya veo. Bien, Levi, Noé y Insunza. No, seguimos sin escuchar. Buenos días, mi nombre es Levi. No escuchamos. Soy profesor. Es que no sé si alguien tiene el YouTube abierto y por eso escuchamos. Alguien de los que estamos aquí tiene el YouTube abierto. Y el doctor José Manuel Mendoza Román. Sobre una metodología activa también, es el aprendizaje colaborativo. Tiene abierto el YouTube y tiene abierto el micrófono. Aula, ¿no? Sí, a través de la plataforma Moodle en la asignatura de propiedades de la materia. Entonces, gusto. No escuchamos. No escuchamos. Y ahora. ¿Listo? A ver, creo que. Hola. Creo que sí. Sí, ya se escucha. La tecnología siempre nos hace travesuras. Pero a ver, le pido por favor a alguien, no sé quién tiene su micrófono abierto, déjenme ver si logro averiguar quién es. Celidet, sí, Celidet, ya creo que era quien tenía el micrófono abierto, ya veo todos los micrófonos apagados. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ahora sí. Le ya escuchamos y la vemos. Ah, qué alivio. Bueno, déjenme reportar que ya lo logré. Yo escucho atrás el video de... No estoy compartiendo nada, ¿se escucha? Ya no escucho nada, pero... Creo que ya no, ya estamos en silencio. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMESE. Y bueno, pues vamos a empezar este conversatorio, que espero que sea un espacio muy enriquecedor en el que todos aprendamos y compartamos, ¿no? Si me tardo un poquito, todos tenemos 5 minutos para ampliar sus ponencias, para hacer más comentarios. Después de esos 5 minutos damos la primera ronda de presentaciones y después van preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Cristian Córdoba Pérez con su tema Aplicación gamificada como apoyo en el reforzamiento de conocimientos de las matemáticas. Pues empecemos. Gracias. Entonces, ¿comparto la presentación o...? Sí, puede, si gusta, sí. Ah, ok. A ver. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Sí.
Ah, ok. Bueno, pues, como ya mencionaron, mi trabajo se denomina aplicación gamificada como apoyo en el reforzamiento de conocimientos en matemáticas, y pues les voy a hablar un poquito de ella. Como ya sabrán, la educación a distancia es un concepto que ha existido ya desde hace bastante tiempo, básicamente desde que existe la tecnología, inclusive antes se llegó a utilizar mediante cartas, pero en los últimos años ha ganado todavía más importancia. Esto debido a que en 2020 se necesitaron una cantidad inmensa de recursos de aprendizaje para el aprendizaje a distancia, por las situaciones sanitarias que impidieron el aprendizaje presencial. Cabe destacar que todo recurso, ya sea presencial o a distancia, debe poder motivar a los estudiantes. Y una manera de hacer esto es mediante la gamificación. Ahora bien, expliquemos un poco qué es la gamificación y la relación que tienen con los videojuegos. La gamificación en sí la podemos definir como el hecho de aplicar mecánicas de videojuegos a un contexto totalmente distinto a este. Y en sí, los beneficios que tienen los videojuegos son los siguientes, bueno, algunos de estos. Mejorar la toma de decisiones rápidas, mejora en la memoria, incremento en la rapidez visual, además de poder utilizarse por varias horas sin caer en el aburrimiento. La gamificación emplea estos elementos de una manera selecta cuando sean necesarios, esto con la finalidad de pues, lograr atraer la atención del estudiante y poder mantenerlo entretenido. Algunos de estos elementos son los siguientes. El nivel, que generalmente es un número que representa la progresión del jugador para que éste vea qué tanto ha avanzado. Un avatar, que representa al mismo jugador, al mismo usuario, ya sea una simple imagen, un modelado 3D o cualquiera de estas cosas. El control es un elemento crucial dentro de la gamificación, ya que si un usuario no puede controlar bien una aplicación, no le va a gustar, se va a desesperar y la va a dejar de lado. También están los objetivos, ya que el usuario debe tener algún objetivo que cumplir, es decir, ¿para qué está usando esta aplicación? ¿Para qué está jugando al juego? Y el sistema de premios, que esto apela un poco a las emociones del jugador de si hace algo bien, se le premia y esto lo motiva a seguir jugando, a seguir avanzando. La motivación dentro de la gamificación toma en cuenta tres áreas esenciales. El área cognitiva, que básicamente representa el deseo de un usuario de conocer el mundo del juego, sus reglas y cómo funciona. El área emocional, que nuevamente viene relacionada a lo de las recompensas, ya que estas hacen sentir al jugador que sí está logrando algo, y en caso de que se llegue a equivocar, pues tal vez una pequeña penalización, pero no demasiado grande para que no se desmotive. Y finalmente el área social, que básicamente es la necesidad humana de interactuar con más personas, ya sea mediante una actividad cooperativa o mediante competencia. Ahora bien, para el desarrollo de esta aplicación, elegimos el proceso de desarrollo en cascada, el cual consta de 5 etapas. La etapa de análisis, el diseño, la implementación, la verificación y el mantenimiento. En este caso, en la etapa de análisis, lo que hicimos fue aplicar una encuesta a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional para conocer su opinión acerca del tipo de juego que les parecería más adecuado para una aplicación de este tipo. Y en general, una vez recolectamos todos esos requerimientos, procedimos con las posteriores etapas que explicaré a continuación. Para el diseño, además de diseñar los aspectos del software, tuvimos que diseñar los aspectos gamificados. En este caso, diseñamos la narrativa, que trata acerca de la travesía de un estudiante universitario llamado Jun, el cual no es particularmente habilidoso con las matemáticas. Esto para que el jugador se sienta un poco identificado, ya que la mayoría de los estudiantes suelen tener problemas con este tema. Además de esto, se desarrolló una tabla de eventos para establecer cómo y de qué manera se llevaría a cabo los eventos de la narrativa, esto para el equipo de programación, y de forma similar, una tabla de objetos y misiones para que se pudieran programar posteriormente. Ahora, el juego en sí, lo que consiste es que el usuario va viajando a través de un mundo en el cual realizan hechizos, pero esto mediante matemáticas. Entonces, al entrar en batalla con un enemigo, el jugador debe resolver problemas matemáticos en un determinado tiempo para lograr hacer daño y poder ganar la batalla. Estos problemas se determinaron ciertas bases, es decir, esqueletos a partir de los cuales se generan aleatoriamente los problemas según la dificultad elegida, y pues se generan los problemas con ciertos números. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estos,
y estos problemas se subdividen en problemas de teoría, es decir, preguntas teóricas, derivadas, integrales, de aritmética y de álgebra. Ahora bien, la aplicación en general funciona de la siguiente manera. El alumno descarga el ejecutable que está disponible en un sitio web. Posteriormente, una vez que ya lo tiene, abre dicho ejecutable. Ese ejecutable es de la aplicación MathMass World, la cual fue desarrollada en Unity, que es una herramienta de desarrollo que usa el lenguaje C#. Y esta aplicación, desde la base de datos, básicamente toma todo lo que necesita, que es el texto de los personajes del mundo, el progreso del jugador, las bases para generar los problemas y, pues, en general, la ubicación de cada elemento para que se pueda interactuar con estos correctamente. Aquí podemos observar varios archivos generados durante el proyecto que genera la misma herramienta Unity. Y en esta diapositiva podemos observar varias imágenes de la aplicación. En esta imagen de la esquina superior izquierda podemos ver cuando el jugador encuentra un enemigo. A la derecha, cuando el jugador ataca, se le presenta un problema. En este caso, ¿qué diferencia hay en la gráfica de FDX+84 y FDX-7? El jugador elige una opción dentro del tiempo que se puede observar ahí en el reloj de arena, y en caso de elegir la correcta, hará alrededor de 7 puntos de daño, por decir algo, es decir, una buena cantidad. En cambio, si responde erróneamente o se le acaba el tiempo, básicamente no hará daño y recibirá más daño del enemigo. Y en la tercera imagen podemos ver al jugador en medio del mundo, hablando con un personaje no jugable. Esos personajes simplemente le dicen al jugador detalles del mundo, y debido a que el mundo está basado en las matemáticas, pues un poco también detalles acerca de ya sea límites, integrales y estos temas. En general, pudimos construir exitosamente la aplicación siguiendo el proceso que describí, y se obtuvo en esencia un videojuego. Pero actualmente no se ha podido probar aún, haciendo un caso de estudio con los estudiantes, pero esta aplicación básicamente ya está lista para que en un futuro cercano se pueda hacer este caso de estudio y ver qué efecto tiene sobre los estudiantes, si se logró la motivación que se quería lograr desde un inicio para que los estudiantes no tuvieran tantos problemas con estos temas, o en general ver cómo toman esta aplicación para ver de qué manera mejorarla y mantenerla en un futuro. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Ok, muchas gracias, Cristian. Pues suena muy interesante la aplicación. Ya quiero regresar a tomar clases de matemáticas y utilizarla, ¿no? Estaría padre ver que los jóvenes se apasionen más a través de un videojuego que siempre son como muy atractivos. Bueno, continuamos ahora con SPAF, un programa de diseño e implementación de estrategias virtuales de formación continua. Esta presentación está a cargo de Luis Enice Bernal, Judith Celidad y de ellas dos, del UNICE y Judith. Les damos la palabra. Gracias, pues muchas gracias por eso. Muchas gracias. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque sí es un poquito tardado, pero bueno. El SPAF, como su nombre en largo, es Sistema Permanente de Actualización y Formación Continua para Docentes y Directivos de Educación Básica y Normal en la Ciudad de México. Esta plataforma se creó, se pensó desde el 2019, pero casualmente se consolidó todo en el 2020 con la pandemia, ¿no? Esta plataforma, ¿le cambiamos a UNICE, por favor? El programa en general es un programa de actualización y formación continua, ¿no? A través de este programa nosotros ofrecemos diplomados y cursos a los maestros y directivos de educación básica y normal. Son directivos y maestros que se encuentran activos y están dentro de la oferta educativa y están siempre en sus planteles o están dando clases, ¿no? En el caso de los docentes que van de educación normal. Continuamos. Y esto es la metodología que se las describimos brevemente, como lo pueden ver ahí. Y bueno, pues la función del docente y directivo es realizar su aprendizaje considerando el contexto que les rodea, ¿no? Nosotros también tenemos en esta parte de la construcción de saberes que la recuperación de los conceptos previos para nosotros es muy importante porque aparte de que forma parte del diagnóstico, permite que el participante reconstruya aquellos conceptos que le son importantes para su práctica desde su función.
en la generación de proyectos, nosotros cada vez que terminamos un curso tenemos una actividad que se llama actividad integradora, en donde el participante, sea un directivo o sea un docente, implementa proyectos dentro de sus ámbitos de acción que le permiten solucionar situaciones que se presentan cotidianamente. Un acierto que nosotros hemos tenido en el SPAF es que la tutoría se da entre pares, es decir, para los directivos de educación básica, sus propios tutores son sus pares, es decir, directivos, que pueden ser directores o supervisores de educación básica, sea el nivel que corresponda de educación básica. Entonces, esto es algo muy importante porque desde su experiencia ellos dan el feedback y este ha sido un acierto para nosotros y bueno, nosotros hemos apostado mucho a esa parte de la tutoría entre pares. Y en cuanto a cómo están realizados los cursos, pues nosotros nos basamos sobre todo en las competencias logradas con base en los niveles de desempeño, así como en la taxonomía de Kendall y Marzano, como ven, pueden ver ahí en su nivel 4 y 5. Pues se busca que las estrategias impacten directamente en sus pares o en el caso de los alumnos. Por lo tanto, se retoman esta taxonomía que, como saben, viene posterior a la taxonomía de Bloom y la tomamos sobre todo para la redacción de los objetivos o propósitos y nosotros la realizamos a través de una gradación que se da por unidad o por actividad. ¿Continuamos? Bueno, después de un diagnóstico que realizó la de GOCE, que es la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en la Ciudad de México, en conjunto con la Dirección General de Educación Normal, se llegan a estos 4 ejes temáticos. Esos ejes temáticos, el primero es el acompañamiento pedagógico, la gestión de recursos para el aprendizaje, comunicación e integración de grupos de trabajo de alto rendimiento y finalmente diseño e implementación de proyectos de intervención. Estos 4 ejes temáticos son los que le dan el nombre a cada uno de nuestros diplomados. Continuamos. Bueno, dentro del SPAF hay 3 programas. Uno se llama Academia Directiva, que es el que les comentaba que va dirigido a los directivos y supervisores de educación básica, de preescolar, primaria, secundaria y especial. El de educación básica, que va dirigido solamente a los docentes de educación básica, ya no a los directivos, sino a los docentes. Y finalmente, educación normal, que son para todos los docentes de las escuelas normales de la Ciudad de México. Entonces, esa es la base de del SPAF, ¿no? Está funcionando en estos 3 niveles. Continuamos. Y bueno, y esta es una estructura general de un curso del SPAF. Si pueden ver, nosotros, toda la plataforma que se maneja nuestros cursos es en la plataforma Moodle. Actualmente tenemos 300 participantes, que a lo mejor para ustedes es poco, pero en realidad nos ha costado muchísimo trabajo. Somos un equipo muy, muy pequeño, solamente de 5 personas, que gestionamos una plataforma con muchísimas actividades que son entregadas, ¿no? Con 36 tutores actualmente. Y bueno, la mayoría de nuestros cursos, y lo tratamos de que sea de esta forma, se componen de 3 unidades. De estas unidades puede haber 1 o 2 temas dentro de esas unidades y obviamente iniciamos con una actividad de diagnóstico que nos va a decir cómo están en el momento en que están los participantes. Posteriormente vamos desarrollando cada uno de esos objetivos o propósitos considerando la taxonomía y por lo general tenemos de 1 a 5 actividades y la que sería la culminación de todas estas actividades sería la actividad integradora. El proyecto ha sido recibido bien y, bueno, es como que nosotros es la primera vez que lo realizamos en educación normal y, bueno, se extendió a esta parte de educación básica. ¿Continuamos, Eunice? Sí, bueno, como les mencionaba Celi, nosotros nos enfocamos en la taxonomía de Kendall y Marzano con estos 2 niveles nada más, el nivel 4, la utilización del conocimiento, que abarca la toma de decisiones, la resolución de problemas, la experimentación y la investigación, porque tratamos de que los docentes tengan esta estructura en las actividades que tienen que realizar, ¿no? Siempre hay una resolución de algún problema o se busca que ellos generen a sí mismos el problema y lo lleven a cabo en sus escuelas y que lo prueben y que estén trabajando sobre ello, ¿no? En el nivel 5 tenemos el sistema de metacognición, la especificación de metas, el monitoreo de procesos y monitoreo de claridad y precisión.
que en este sentido para Academia Directiva nos funciona mucho porque, bueno, ellos al estar frente a supervisores y directores y a cargo de docentes de muchas escuelas o de varias, o sea, a veces nada más tienen una, pero a veces tienen varias, pues esta situación de las metas la tienen muy presente, ¿no? Siempre tienen que estar como al tanto de esta situación y tratamos de que los cursos que son encaminados a ellos, pues abarquen más este tipo de nivel, ¿no? Y que los verbos vayan encaminados a ese sentido en el desarrollo de sus actividades. Ahorita, bueno, por el programa, tenemos estos dos diplomados en Academia Directiva, la gestión de recursos para el aprendizaje y el diseño e implementación de proyectos de intervención. Cada uno de nuestros diplomados cuenta con tres cursos, que ahorita vemos aquí en la pantalla. El diplomado de gestión para recursos para el aprendizaje ya se hizo en dos generaciones. Y la particularidad de este, tanto para Academia Directiva como para Normales, es la creatividad de los docentes, ¿no? O sea, hay muchas actividades que ellos tienen que estar realizando y que ellos tienen que estar buscando cómo hacerlo en un entorno virtual. Y eso les da posibilidades de explorar que muchas veces están muy encaminados a, más bien ellos muy encasillados a la cuestión teórica y aquí nosotros vimos que dieron rienda suelta un poco a eso, ¿no? A su creatividad. El diseño e implementación de proyectos de intervención, ahorita está en marcha nuestro tercer curso, ya estamos por terminar gestión y aplicación de modelos para alcanzar el logro de aprendizajes. Y bueno, también esto va más encaminado a la resolución de problemas cómo ellos van a proyectar, cómo ellos van a poner en marcha un proyecto en sus escuelas y que eso pueda tener una resolución de lo que ellos están viendo día a día, ¿no? Que ellos que tenga un impacto en lo que ven en sus escuelas. Y en educación normal tenemos igual la gestión de recursos para el aprendizaje, como les mencionaba ahorita. Y ahorita tenemos también terminando el tercer curso de nuestro diplomado Desarrollo Socioemocional y la Práctica Docente en Ambientes Digitales, que curiosamente, en el caso de educación normal, el primer diplomado arrancó en el confinamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera coincidió en que todas esas actividades que ellos tenían que realizar la podían estar aplicando con sus grupos, porque igual estaban en un entorno virtual, ¿no? Y en el caso de desarrollo socioemocional, coincidió también que estábamos saliendo del confinamiento y el docente se estaba enfrentando a, bueno, ¿y ahora qué hago con todo lo que pasó emocionalmente durante el confinamiento? Y lo vimos en el desarrollo del curso 1 y 2. Los maestros empezaban a realizar sus trabajos y pues era como una suerte de terapia para ellos porque empezaron a ver muchas emociones y empezaron a ver que pues era necesario, ¿no? También expresarlas. En estos dos años hemos visto esta cantidad de resultados, seguramente se nos están pasando varios, pero bueno, destacamos estos que son sobre todo la aplicación de contenidos en las aulas por parte de los docentes, ¿no? Ellos lo que están viendo lo están aplicando y también lo que ven en sus cursos, en el curso, se lo llevan a sus aulas y por ello se apropian de las estrategias y los recursos infográficos, ¿no? Tenemos también, obviamente, todo esto que platicamos, pues no es posible sin 35 tutores, 36 que tenemos trabajando con esto y que gracias a ellos hemos atendido en dos años más o menos 3,000 docentes de educación normal y los docentes y los directivos y supervisores. Y bueno, para nosotros representa la búsqueda de información todo el tiempo, ¿no? Para que sea relevante, certero, aplicable, que ellos de veras encuentren una funcionalidad que sea relevante para ellos, porque pues si no lo pueden encontrar propio a su universo, pues la verdad luego no les sirve o no le prestan atención. Y bueno, el desarrollo de la creatividad que les mencioné hace rato, que para ellos también ha sido un reto en algunos aspectos, nos lo manifiestan luego en los correos o luego también en las evaluaciones o con sus mismos tutores, ¿no? Y bueno, ya para concluir, nuestra 2023 está fuerte, pero tenemos el inicio de la segunda generación del diplomado Desarrollo Socioemocional, que obviamente pues, sí ha tenido un buen recibimiento, entonces lo vamos a volver a echar a andar.
la implementación de este diplomado con nuestros directivos para el programa de Academia Directiva, que también es una necesidad. Tenemos una matrícula pendiente de un primer diplomado, gente que obviamente se va quedando en el camino, docentes que por alguna situación no pueden concluir, los vamos a retomar. Y vamos a echar a andar el diplomado acompañamiento pedagógico, que ese es completamente nuevo, entonces no se ha hecho ni para un programa ni para otro. Y vamos también a ver qué tal nos pinta este diplomado, ¿no? La adaptación también del diplomado a la gestión de recursos lo vamos a hacer para educación básica. Y bueno, esto también requiere el trabajo por parte de nosotros de ADE, porque como bien mencionaba Celi, somos 5 personas que estamos haciendo la gestión, el diseño, la inscripción, la operación. Bueno, ya todos hacemos de todo, pero bueno, es siempre en pro de la calidad de la educación y de estar ahí con nuestros docentes, ¿no? Muchas gracias. Sería todo. Gracias. Ya no escuchamos. Muchas gracias. No escuchamos, Beatriz. Sí, no te escucho. Perdón. Pues muchas gracias, chicas. Oigan, se me pasó darles la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en línea. Si tienen preguntas, que nos las hagan llegar y en un momento se las hacemos, se las comparto. Pues están realizando un trabajo muy importante que se ve que tiene mucho futuro y la importancia que consideren esto, que a las personas les parezca atractiva, sencilla, que sea fácil de adueñarse, pues que puedan adueñarse y utilizarla, ¿no? Porque con todo esto de la pandemia, de pronto todos tuvimos que entrarle a la tecnología y cada vez se utiliza más, ¿no? Y qué bueno que no sea complicado y que sea útil, ¿no? Que todos vayan a por todo. Bueno, pues seguimos. Vamos con un diseño de cursos de idiomas en modalidad virtual para los alumnos de la UAM, a cargo de María del Carmen Serratos Vázquez, Melina Laili, Claudio Rojas, Rosa Natalia Moncada, Carmen Regina Aida Lara. Pues les dejo la palabra y continuamos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Permítanme, tengo que compartido en Meet. Ya va. Sí, sí. Espero. ¿Se da a presentar tu pantalla completa o una ventana? No encuentro mi pantalla de la presentación aquí. No, es que si la doy a compartir se presenta. A ver. Sí, le das compartir y como que tarda un momento en presentarla. Ok. Bueno, a ver. Híjole, bueno, creo que tengo que hacer algo más porque es que como nunca he utilizado Meet, creo que tengo que ir a preferencias del sistema y hacer varios pasos. Entonces, pues bueno, lo voy a platicar para no tomarnos más tiempo. Nosotras pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana. Se quedó congelada, ¿no? En el que decidimos tomar las riendas entre todas de cómo iban a hacer esos cursos y decidimos utilizar la plataforma Moodle para hacer nuestro curso en línea. Para esto tuvimos que documentarnos. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar información acerca de las metodologías que se estaban utilizando para la educación en línea. A sabiendas de que en un futuro la educación en línea se volvería
híbrida o tendríamos que regresar a presencial. Entonces, queríamos hacer un trabajo que no nada más durara durante la pandemia. Con esto empezamos a buscar, primero tomamos la decisión de los modelos para diseñar cursos en línea. Escogimos el modelo TIPAC, que es el que envuelve la metodología. Tenemos que saber de la pedagogía, tenemos que saber de la tecnología y se me fue en la tercera ahorita, pero aquí la tengo. Bueno, ahorita se las digo. En fin, escogimos este modelo porque teníamos el conocimiento de cómo usar Moodle, también sabíamos cómo enseñar inglés y conocemos el contenido, ¿no? Es la que me faltaba, el contenido. Entonces, el contenido para saber qué contenido íbamos a enseñar, tuvimos que pensar en el marco común de referencia para los idiomas. Y también tuvimos acceso a una tabla comparativa. De los temas que se enseñan y vamos a utilizar. El diseño pedagógico tuvo que ver con todas las actividades que íbamos a seleccionar basadas en el modelo de enseñanza del enfoque activo. Nosotros queríamos... vamos a diseñar, no solamente tuvieran actividades que los maestros iban a usar, sino que los alumnos pudieran apropiarse de los materiales y que la evaluación fuera constante, no simplemente iba a ser un examen a final de curso, sino que durante el proceso de enseñanza íbamos a estarlos evaluando con ya sea pequeñas actividades y pequeñas tareas que ellos van a ir desarrollando, porque eso es lo que se está haciendo ahorita. En el video que subimos para Somese, ahí se puede ver un poco de la plataforma. Hoy les iba a enseñar otro, pero no tengo los permisos en mi computadora ahorita, de cómo desarrollamos para que fuera una introducción con un tema que les llamara la atención, una introducción con vocabulario que se está usando. El material es auténtico porque usamos videos que están en la red y hicimos las referencias de dónde habían sido tomados esos videos, los adaptamos los ejercicios. La razón por la que utilizamos Moodle fue porque existen muchas herramientas digitales que ya habíamos explorado, pero todas son por separado, ¿no? Teníamos actividades para hacer videos interactivos, presentaciones interactivas en otra herramienta, para enseñarles vocabulario con otra herramienta, ¿no? Entonces teníamos, por un lado, Quizlet, Puzzle, Per Deck, ¿no? Entonces lo que descubrimos fue que en Moodle, usando H5P, ya podíamos hacer uso de todas esas herramientas, entonces podíamos montar el curso sobre Moodle, utilizando todos esos beneficios que nos brinda Moodle, ¿no? Entonces, podíamos hacer el primer ejercicio con un video interactivo del cual sacábamos vocabulario y el contexto, el tema. Después, por medio de una presentación interactiva, se hacía la presentación formal de los temas y se hacen actividades para reforzar eso que acaban de ver gramaticalmente. Enseguida se les presentan ejercicios como son para practicar como lecturas interactivas. Ellos tienen que leer y contestar preguntas de comprensión, de vocabulario, otro video interactivo si era necesario. Hay actividades como una línea del tiempo en la que se veía cómo iba avanzando la vida de una persona. Y durante ese tiempo ellos tenían que ir pensando en un proyecto. En alguna unidad se les pone unas imágenes, ellos tienen que desarrollar una historia. En otra ellos tienen que hacer su línea del tiempo de cuando eran pequeños a hoy en día. Obviamente todo esto tiene que ver con el tema que se esté tratando en cada unidad. Este fue un trabajo que nos ha tomado aproximadamente 3 trimestres. Ahorita tenemos ya montados en Moodle 3 niveles, inglés intermedio 1, inglés intermedio 2 e intermedio 3, que en la UAM Iztapalapa son los niveles obligatorios en todas las carreras para poder continuar con sus estudios.
Hemos estado piloteando constantemente estos niveles para detenernos en los detalles y en cosas que tenemos que arreglar, ¿no? Si algún ejercicio no funciona, se tiene que arreglar, que siempre estén disponibles los enlaces para los alumnos y que todo funcione, porque con las encuestas que hemos aplicado hasta ahora, nos damos cuenta que si algún ejercicio llega a trabarse o se llega a funcionar, los alumnos inmediatamente se frustran o incluso descalifican ese tipo de actividades. Entonces, es un trabajo que ha sido arduo, hemos invertido más de 100 horas de trabajo. Nosotras somos 4 las que estamos presentando el trabajo hoy, sin embargo, el equipo es de 10 personas, ¿no? Nos hemos tenido que repartir entre diseñar, evaluar, pilotear el curso, montar las actividades. Y también nos hemos dado cuenta que tiene muchos retos montar un aula con actividades o un aula que va a ser el libro de apoyo de los maestros, porque aún después de la pandemia todavía hay muchos profesores que no están dispuestos a usar Moodle, ¿no? O no están dispuestos a usar las aulas. Entonces, se vuelve un reto entrenar a muchos profesores para que esta aula pueda ser explotada como se debe. Aparte, inicialmente se estaba utilizando 100% en línea. Después, durante 2 trimestres, hemos estado en un sistema híbrido en el cual hemos podido usar la plataforma, pero también hemos tenido clases presenciales. Hasta llegar al punto hoy en día que tenemos que retornar obligatoriamente a las clases presenciales, entonces los alumnos han usado la plataforma como si fuera su material extra de apoyo y de repaso. Y bueno, por ahora es lo que les puedo comentar acerca de nuestro diseño. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Qué aplicación tan importante y qué creatividad de decir, bueno, ahora cómo lo hacemos para introducirlos de esta manera. Entonces, pues todos han sido trabajos muy, muy interesantes que nos están aportando mucho. Continuamos ahora con la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje de mecánica en escenarios mixtos, a cargo del maestro Jesús Alfonso Félix Mandrigal, Pedro Oliver Cabanillas y José Manuel Mendoza. ¿Quién va a presentar? Jesús, Pedro y José Manuel. A ver, ¿hay alguien de este equipo? Parece que no. No, ¿verdad? Parece que no. Entonces, no sé qué ha de haber pasado. Continuemos, vemos si al final está. Vamos con la experiencia gamificada de lectoescritura en primaria a cargo de Mireya García Rangel, Verónica del Carmen y Quijada. Mireya, sí está. Les dejo la palabra. Bienvenida. Sí. Buenos días, buen día, Vero, también. Voy a compartir pantalla, me dicen cuando ya se vea, por favor. Listo, ya se ve. ¿Ya se ve? Muy bien. Ya. Bueno, pues somos Mireya García Rangel y Verónica del Carmen Quijada Monroy, de la UNAM y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Comentaremos una experiencia gamificada de... si le puedes regresar, Mireya, por favor, para poder dar el nombre completo. Sí, una experiencia gamificada de lectoescritura en educación primaria. En este caso, la experiencia directamente la aplicó la maestra Mireya, por eso queremos enfocarnos básicamente en esa experiencia y los antecedentes, pues muy rápidamente nada más mencionarlos. Sí, adelante, por favor. Entonces, bueno, hablamos en general de que los logros en México en cuanto a matemáticas y en cuanto a niveles de lectura y escritura, pues no son los ideales, de hecho son de los más bajos entre países de la OCDE en diversas pruebas. Adelante, por favor. También que hay libros en educación básica, en primaria de la SEP, pero también tenemos algunos libros que instituciones privadas llegan a utilizar o otro tipo de recursos para desarrollar las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes, pero sobre todo se utiliza una metodología para la modalidad presencial. Adelante.
Sin embargo, actualmente los niños, adolescentes y toda la gente estamos inmersos en muchos entornos mediados por tecnología. Claro, en ciertos ámbitos, no en general. Esto ha dado una transformación de características y de las funciones que tiene la lectura y la escritura. Por eso, para enseñar a escribir, actualmente se utiliza en gran medida el uso de dispositivos electrónicos y en general del e-learning, pero también puede ser en otras modalidades, para e-learning, para blended learning, para aula invertida o en general también para una educación presencial o híbrida. Adelante. Entonces, en esta propuesta, la innovación está consistiendo en pasar del proceso de lectoescritura gamificado para el nivel primaria que se dio durante la transición del modelo presencial a uno híbrido. Aquí fue la cuestión de pensar en la lectura como un proceso de construcción de significados, en la producción de textos como una actividad que es compleja y que va a involucrar resolver varios problemas, y que el aprendizaje de ambas prácticas va a suceder adentro y también fuera de la escuela. Para ello, la gamificación la hemos destacado como una aplicación de estrategias de juegos en espacios o en ámbitos que tienen una naturaleza que no es lúdica principalmente y que existe con la finalidad de que se motive el cambio de comportamientos hacia un objetivo concreto. Aquí es el uso de elementos de juegos en contexto de no juegos. Para ello se va a añadir en este contexto de aprendizaje un proceso divertido con recompensas, incentivos o premios que, conforme se vaya alcanzando metas u objetivos del aprendizaje, no se otorguen solamente puntos o insignias o méritos, sino que hay un elemento en el que se tiene que rediseñar la forma de enseñar y de aprender. Esto según el doctor García Aretio. Mi compañera continúa. Okay. La maestra Mirella García. Gracias, Vero. Como ya lo mencionó la doctora Verónica, partimos de la fundamentación teórica y metodológica de lo que es la gamificación, y en la parte metodológica, como ya lo mencionó, creo que se llama Cristian, el maestro que expuso al principio, tenemos tres elementos fundamentales que son los componentes que están asociados a la base del conocimiento que vamos a gamificar, es decir, tenemos que pensar qué aprendizajes vamos a gamificar. La parte de la mecánica, que serían las reglas del juego, es cómo vamos a ese proceso que teníamos trabajando de manera presencial con los estudiantes ahora para gamificarlo, qué reglas va a tener este juego, qué incentivos, qué méritos, qué insignias, igual hasta qué penalizaciones. Y en la parte de las dinámicas es un elemento que tiene que ver con que el profesor elija las actividades de aprendizaje que van a lograr que los estudiantes logren las metas curriculares. Entonces, son estos tres elementos. Nuestra metodología obedeció a la siguiente pregunta: ¿qué habilidades de lectoescritura desarrollarán los niños a través de un proceso gamificado? Se aplicó este proyecto en una muestra de grupos de primero a sexto grado de una escuela privada de la Ciudad de México, teniendo como una investigación base el desarrollo de habilidades de lectoescritura desde una propuesta gamificada implementada en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, con resultados óptimos en los estudiantes. Así que, bueno, procedimos en primera instancia a la planeación del proyecto escolar, jugando a la pluma mágica, y se dio a conocer a los padres de familia, a las docentes titulares y a los alumnos. Y en este caso, a los padres de familia, porque eran los que estaban mediando durante la pandemia los procesos de aprendizaje con los estudiantes. El objetivo del proyecto, pues, era desarrollar las habilidades de lectoescritura en las dimensiones que le integran para coadyuvar en el aprendizaje de los niños a través del juego y fomentar el gusto, sobre todo este punto es bien importante, el gusto por leer y escribir. En esta misma planeación del proyecto se tienen que definir los roles que juegan los niños. En este caso, los niños jugaron el rol de lector, narrador, revisor y expositor en las diferentes fases del juego. Aquí vemos algunas de las insignias que se desarrollaron: buscador experto, analista crítico, escritor experto, evaluador eficiente. Un punto importante fue, por ejemplo, que no solamente se concentraban en buscar información en la lectura, sino que también al realizar el rol de evaluador, ellos se daban cuenta qué tan precisos eran al leer y al escribir lo que habían leído. Los méritos eran las, vamos a llamarle que son las recompensas finales, lo que obtenían como logro al cierre del juego, y fueron estos tres. La premiación máxima, pues, era la pluma mágica. Asimismo, en un juego también hay penalizaciones, siempre con miras a que el niño se motivara para ser mejor y que pudiera, a través de la práctica deliberada, mejorar o desarrollar las habilidades de lectoescritura.
ejercita tu lectura, escritura de muerte y sin datos, siempre los motivaron a continuar en el aprendizaje. Se procedió a la fase de diseño y desarrollo y nos apoyamos en la herramienta tecnológica en la plataforma NEO, en donde, bueno, esta plataforma tiene principios de gamificación, en donde podemos nosotros diseñar un juego gamificado. Aquí se diseñó con 5 niveles. Los 4 primeros niveles estaban asociados a los roles que jugaban los niños. En cada uno de los niveles hasta el cuarto, los niños obtenían 100 puntos. En el siguiente nivel iba la sumatoria acumulativa de los puntos anteriores. Así, para el nivel 2 de lectura, en donde los niños tenían que leer y grabar un podcast para escuchar cómo tenían la fluidez y cómo parafraseaban ellos mismos las ideas, obtenían 200 puntos hasta llegar al nivel 5, que era el que definía el ganador del mérito, la pluma mágica. Cabe resaltar que aquí, en cada uno de estos niveles, se permitió la repetición por lo menos de 3 veces de que los niños pudieran subir la actividad de aprendizaje si no habían sido asertivos, con la intención de que pudieran, a través de la práctica deliberada, adquirir las habilidades de lectura y escritura. Un elemento importante es que este proyecto se inició cuando empezó este proceso de la pandemia, por ahí del 2021-2022, y entonces le tocó la transición de la parte e-learning a la parte blended learning. En esta transición, pues obviamente los resultados se vieron afectados por el cambio en cuanto a la modalidad, pero los niños lograron concretar productos como mapas mentales, podcasts, ensayos, evaluación del escrito, videos, y obviamente también los docentes titulares les daban seguimiento a través de la evaluación continua, reforzando tanto la lectura y la escritura. La evaluación se llevó a cabo a través del CISAT. Esta es una prueba que aplica la Secretaría de Educación Pública. Aquí podemos ver las dimensiones de lectura y escritura en las 2 exploraciones que se realizaron, resaltando como puntos rojos pues la comprensión lectora, los signos de puntuación, las reglas ortográficas, entre otros. Las aportaciones de este proyecto, bueno, sabemos que la lectura y escritura es fundamental no solo para la educación básica, sino para cualquier nivel, pero que, bueno, la educación básica sustenta justamente las bases para que sean menos los problemas que tengan en un futuro. Entonces, la gamificación es una metodología que coadyuva en un proceso diferente para que aprendan a leer y escribir. Si bien las dimensiones que obtuvieron resultados bajos, pues nos ponen en alerta en cuanto al aprendizaje del niño, también requiere de una didáctica innovadora por parte del docente. Así que la gamificación no solo brindó una oportunidad nueva o innovadora para leer y escribir, sino también para evaluar, para enseñar y aprender, pero también para evaluar, porque el proceso de evaluación es percibido de una manera diferente por parte de los estudiantes. Agradezco a todos los niños, padres de familia y sobre todo a las docentes titulares que creyeron y participaron en el proyecto de la pluma mágica. Aquí podemos apreciar un mapa mental del Principito, que fue una de las lecturas favoritas de los niños. Muchas gracias. Pues muchas gracias, qué trabajo tan interesante y qué manera tan didáctica de acercar a los niños más a la lectura. Bueno, gracias. Continuamos y ahorita regresamos a las preguntas. Aprendizaje con videojuegos a cargo de Fernando Zarco Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, ya casi. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de presentar. Es una breve investigación que estamos haciendo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelia, sobre videojuegos y aprendizaje. Pues a mí me interesa este tema porque estamos viviendo una época tecnologizada, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones que se utilizan en la vida cotidiana y pues los videojuegos es uno de ellas. Y pues yo trabajo como profesor de asignatura en varias universidades, entre ellas la UPN, y me interesa utilizar estas herramientas de manera educativa, pero pues he estado investigando, leyendo sobre el tema y actualizándome, preparándome, porque, bueno, cabe señalar que no,
Nunca fui gamer, ni lo soy, y tampoco se me antoja mucho, pero sí aprecio mucho a la gente que se dedica a eso y la admiro mucho, ¿no? Y cuando estaba estudiando el posgrado en psicología social, pues tuve compañeros que estudiaban, hacían investigación con videojuegos, y bueno, ahí supe que, bueno, aprendí cómo estas tecnologías se están utilizando actualmente de muchas maneras, no solamente en el ámbito educativo, que es lo que a mí me interesa, sino también como herramientas de socialización. Pues sí, porque mi posgrado fue en psicología social, entonces trabajamos mucho con problemas psicosociales, pero también con la manera en que interactuamos, ¿no? Y todas las teorías sociológicas contemporáneas que hablan sobre la relación entre los humanos y las máquinas. Eso me interesa mucho, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y bueno, y además, me gusta decir de broma que en mi otra vida fui ingeniero porque estudié parte de psicología, ingeniería en sistemas, y estoy tratando de combinar pues las dos perfiles a través de la investigación pues con tecnologías digitales. Y bueno, específicamente lo que quiero presentarles hoy es un sondeo que hicimos en la UPN de Morelia acerca de pues las prácticas de los videojugadores que hay, son jóvenes de licenciatura, y muchos y muchas de ellas pues juegan videojuegos, ¿no? Me interesaba saber qué están jugando y sobre todo qué están aprendiendo cuando juegan. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué están aprendiendo cuando juegan? Porque pues encontré que hay una diversidad de juegos, como saben, hay un montón de plataformas, consolas, tipos de juegos comerciales que no son diseñados con fines educativos, pero que los estudiantes los están utilizando y están aprendiendo cosas, ¿no? Entonces me interesaba saber, bueno, ¿qué están aprendiendo? Por un lado, para visibilizar esas habilidades que están desarrollando y que normalmente no hablan en la universidad, porque pues hay un tabú, ¿no? Bueno, no sé si sea mi percepción, pero sí lo he platicado con algunos de ellos y parece que sí hay todavía un tabú, a pesar de que el mundo ha cambiado considerablemente en pocos años respecto al uso de tecnologías, que son cada vez más habituales, pero sigue habiendo como una especie de estigma hacia los gamers, ¿no? Así como que son personas que no son serias, que porque se ve como un vicio, adicción, etcétera, como con toda esta terminología de las drogas, ¿no? Que se aplica también, de hecho ya se patologizó el consumo de tecnologías digitales cuando es problemático, ¿no? O sea, ya está en uno de los manuales de salud mental. Bueno, esa es otra discusión, pero lo que voy es que yo lo que quería saber es qué están aprendiendo estos chavos también para reivindicar, ¿no? De alguna manera la práctica del videojuego. Y me encontré con que hay, les decía, hay videojuegos comerciales que están enseñando muchas cosas que no son educativos, porque también algunos autores señalan, con todo respeto a quienes se dedican a los videojuegos educativos, pues que no han tenido el suficiente éxito, porque no sé por qué una autora de apellido Gros, supongo que es catalana, dice que no, que los videojuegos educativos son aburridos y son hechos desde una lógica bastante conductista, ¿no? Es lo que dice ella. Y unos compañeros que están haciendo investigación sobre videojuegos, sobre todo del área de filosofía, ellos de plano dicen que los videojuegos educativos no son videojuegos porque no están diseñados para jugar, sino para aprender, y por lo tanto eso ya pierde toda la lógica del juego. Bueno, es lo que dicen unos compañeros que estamos en un seminario de videojuegos y estoy aprendiendo mucho también de ellos. Entonces ya como ya hablé mucho, me voy a saltar a los resultados, porque lo que, bueno, son sobre todo estadísticas de estudiantes, sobre todo de pedagogía, porque tenemos tres licenciaturas y la mayoría son de pedagogía, sobre todo el segundo semestre, que son los más participativos, ¿no? En este tipo de actividades, la mayoría pues son mujeres, como suele pasar en las ciencias de la educación. Hay una cuestión aquí de género muy marcada. Y el promedio, pues, es más o menos de 20 años, ¿no? De estos estudiantes.
solamente nos respondieron, de 300 estudiantes, en promedio, digo, más o menos son 300 en total, nos respondieron 56 personas, y la mitad de ellos juegan y la mitad no. Los videojuegos pues más comerciales, y ya para terminar me voy a brincar a lo que han aprendido, entre otras cosas. Bueno, algunos dicen nada, pero otros dicen trabajar en equipo, tener paciencia, a resolver rompecabezas, aprender estrategias para eliminar al enemigo, resolver problemas, aprender sobre historia, física, artísticas, matemáticas. Obvio que todo esto depende también de cada estudiante, ¿no? Y de su capacidad de construir conocimiento a partir de la experiencia que están teniendo con el juego. Pero como la mayoría son estudiantes pues, de pedagogía, creo que tienen elementos para hacer esto, y vamos a seguir trabajando con ellos para hacer más actividades. De hecho, esta tarde tenemos una sala de juegos ahí porque quiero... porque esta encuesta fue hecha en durante la pandemia, entonces ahora queremos hacer actividades presenciales, pues aprovechando que ya se pueden hacer para tener más contacto con ellos y seguir realizando actividades, ¿no? Otros aprendizajes, convivencia, trabajo en equipo. Algunos dicen, pues nada más divertirme. Y es que, bueno, ahí creo que hay toda una línea de investigación, ¿no? Entre esto de del juego, el videojuego y el aprendizaje. Porque no es lo mismo, claro, también gamificar que usar videojuegos. Es diferente, ¿no? Son conceptos distintos, aunque tengan mucho en común. Y bueno, por mi parte, creo que me pasé de los 5 minutos. También nos dejaron algunas respuestas sobre lo que les gustaría aprender, porque mi intención es, más en un futuro no muy lejano, desarrollar videojuegos educativos, pero estoy viendo cómo, porque pues es todo un rollo, ¿no? Esto de la producción y el desarrollo de estas herramientas. Así que pues con esto termino y les agradezco su atención. Quedo al pendiente de los comentarios. Muchas gracias, Fernando. Nos dejas varias preguntas aquí que ahorita podríamos retomar, que son muy interesantes, y bueno, pues pasamos creo que a la última exposición. No sabemos si, ahorita vemos si se integraron los chicos que faltaban. Recursos digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, praxis educativa, estudiantes de fisioterapia, a cargo de Juan Haddad Aguilar Romero. Juan, te damos la palabra. ¿Listo, Juan? Sí, un momento, por favor, para que pueda yo compartir. Es que no sé por qué no me aparece. Bueno, si no, voy a compartir toda la pantalla. Y les agradecería si me indicaran si ya se ve completa. Sí, ya. Ok, muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes ya. Soy el maestro Juan Haddad Aguilar Romero. Actualmente soy representante del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Yehualtepec. Para no extenderme mucho en lo que es la presentación, cabe resaltar que estoy muy agradecido porque esta es la segunda ocasión que participo en el evento, en el Simposio Internacional organizado por SOMESE, y parte de lo que se había hecho en el nivel medio superior se retomó precisamente en esta praxis educativa para estudiantes en fisioterapia. Es decir, que se tomaron algunos recursos digitales y se utilizaron o se complementaron con otros, como algunas simulaciones, con el objetivo de que pudieran tener una perspectiva diferente del área de fisioterapia desde las materias de física elemental y física aplicada en la fisioterapia. Obviamente se tomó en consideración el perfil de egreso de los estudiantes de una universidad de Cancún, por lo que pudimos nosotros identificar qué recursos digitales podrían apoyarnos o ayudarnos a cumplir precisamente estos objetivos. Cabe resaltar que, pues bueno, esta es una investigación, un estudio descriptivo de corte mixto,
se aplicaron dos cuestionarios, uno por parcial en la asignatura de física aplicada en la fisioterapia. Además, la forma en que se aplicó fue utilizando otro recurso, que fue Google Forms, y cabe resaltar que el grupo estaba integrado por 9 informantes de la asignatura de física elemental y quienes todavía estuvieron matriculados hasta física aplicada en la fisioterapia. Las evidencias que se recolectaron fueron también colocadas en Google Drive. Fueron 9 los informantes, como había mencionado, todos de Cancún, 6 mujeres, 3 hombres, y bueno, la edad podría variar un poco. Y lo que se tomó en consideración en las evidencias fue la recopilación de los trabajos que se hicieron desde física elemental hasta física aplicada. También se tomaron en consideraciones algunos otros recursos que por su generación es que están frecuentemente utilizando, sobre todo que dieran a conocer lo que ellos en un futuro practicarán o harán. Es, de cierta manera, dar a conocer todo o la complejidad de su área y la relación que existe entre la física y la fisioterapia. Algo que se pudo identificar es la relación entre otras materias en las que se abordan temas como agentes físicos y cómo ellos trataron de involucrarlo haciendo alguna entrevista a algún profesional, utilizando alguna simulación y relacionarlo con su entorno, además de algunas participaciones que llegaron a realizar. Fue todo un trabajo de 2 semestres. No fue sencillo debido a que a raíz de la pandemia se utilizó Zoom para dar clases a distancia. Su servidor se encuentra en Puebla, ellos se encontraban en Quintana Roo, y lo que tratamos o procuramos de hacer es tener, hacer actividades que a ellos les llamara la atención y que vieran su aplicación, como por ejemplo en el caso de los simuladores. El simulador, cabe resaltar que es una gran opción para poder abordar algún tema en específico. Y algunas de estas simulaciones permitían utilizar algunos otros componentes que ellos lo trataron de llevar a cabo de forma presencial, como en el caso de la lupa. Es decir, ¿qué vemos nosotros en el simulador y cómo lo interpretamos cuando contamos con el dispositivo adecuado para que vean esta relación y no solamente sea un simulador de algún tema específico que no guarda alguna relación con su entorno? Nos apoyamos mucho de otro de los programas, de cierta manera, favoritos para aprender, o que en su momento fueron de los favoritos para aprender, como YouTube. La intención en los exámenes era utilizar alguna evidencia digital o algún recurso digital o material más bien en sus exámenes para que ellos pudieran identificar de lo que habíamos visto en física y cómo era aplicado a fisioterapia. Esto permitía de cierta manera observar qué temas, qué términos y qué de lo que habían aprendido se utiliza precisamente en su área. Cabe destacar que algunos de los trabajos fueron utilizando algunas otras aplicaciones o algunas otras plataformas como por ejemplo Canva, con el objetivo principal, como ya lo he mencionado desde el principio, y disculpen que sea repetitivo, de guardar la relación entre la física y la fisioterapia utilizando recursos digitales y acortando esa gran distancia que, bueno, tiene como objetivo también hacer la invitación a docentes que están en formación, así como a futuras y futuros docentes, de cierta manera acortar estas distancias, es decir, tener otras oportunidades de poder impartir una praxis educativa. Cabe resaltar que al final de los cuestionarios se había preguntas abiertas
en las que, como ustedes pudieron notar, se destacó, por ejemplo, si les agradó de cierta manera o cuál fue su experiencia a partir de estas aplicaciones que se hicieron, cuál era su perspectiva antes de iniciar la materia de física y, sobre todo, qué ventajas se obtuvieron a partir de las diferentes actividades que se hicieron durante estos dos semestres con estos estudiantes de fisioterapia. ¿Les agradó? ¿No esperaban de cierta manera que pudiera ser así la clase? Y bueno, para mí fue una experiencia única debido a la distancia. Era de cierta manera mi primera ocasión impartiendo clases a distancia. Y bueno, presento algunos de estos recursos digitales que pueden aprovecharse en diferentes áreas, ya que, como había mencionado al principio, se habían retomado algunos otros en una materia que fue electrónica en el tema específico de álgebra booleana, y ahora lo llevamos a diferentes temas, otra área muy diferente a la electrónica, que es la fisioterapia. Y pues bueno, ¿qué importancia tiene la física en la fisioterapia utilizando sobre todo recursos digitales? Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Está apagado el micrófono. Se me va. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Qué interesante aplicación, sobre todo cuando algunos temas no son tan teóricos y son como de aplicaciones. Es importante tener ese acercamiento y que ahorita la tecnología no lo ha estado brindando. Bueno, parece que no están los compañeros que nos faltó de la presentación, ¿verdad? Ya no se unieron. Entonces, continuamos. Hasta ahorita tuvimos unas temas muy importantes, todos relacionados con la educación, gamificación y el uso de la tecnología, que nos ha ayudado a acercarnos y, sobre todo, en este momento de ir saliendo de la pandemia, la importancia que tomó la tecnología. Entonces, de aquí, ¿quién quiere empezar? ¿Preguntas de sus mismos temas? ¿Algo más que quieran compartirnos? Todo es bienvenido. En el chat ahorita no tenemos preguntas. Entonces, pues a ver, los escuchamos. Fernando levantó la mano. Fer, ¿quieres empezar? Sí, yo nada más una breve pregunta para Luz. Quisiera saber qué plataforma utilizan en el trabajo que presentaron. Lo hacemos sobre Moodle. Sí, la verdad es que, no tenemos, justo hemos comentado Cel y yo, no tenemos todas las opciones que ofrece Moodle porque está, obviamente la provee la Autoridad Educativa Federal, entonces hay actualizaciones de Moodle que no se hacen o que no podemos, o las veces que no podemos acceder. Entonces también trabajamos con esas situaciones, esas limitaciones un poquito. Si quieres, enséñale rapidísimo. Nada más. Sí, no sé, sí, les enseño rápido. Nos tenemos que apegar mucho a los criterios que da la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en cuanto al uso de la tecnología, ¿no? Entonces, esta es una de las propuestas que hicimos, donde montamos uno de los cursos, un curso de 40 horas que tiene que ver con los diplomados, ¿no? Sí, tenemos, la verdad es que la mayoría de los cursos tienen, ¿no?, esta estructura, entonces es sobre Moodle que lo vamos montando. Este fue el curso de recursos educativos, no, diseño de recursos digitales. En este curso dimos contenidos de tal forma que los docentes, los directivos, en este caso no sé si son los directivos o los docentes frente a grupo de normales, usaran las imágenes y las infografías para dar contenidos, ¿no?, o para presentarlos en sus juntas de consejo técnico. Pero bueno. Sí, eso es un poco de la plataforma.
Sí, muchas gracias. No, sí. ¿Alguna otra pregunta? Mireya, le damos la palabra. Sí, maestra Beatriz, solamente para comentar, porque veo que están aquí compañeros de sistema normalista y todos los maestros que pudieran vernos del sistema básico, que el proyecto está a disposición para si quisieran implementarlo en educación básica, porque yo lo implementé en una escuela privada de la Ciudad de México durante la pandemia, pero creo por los resultados que observé que se obtuvieron en los niños y la motivación para leer y escribir, creo que es muy viable para que lo puedan usar en las escuelas públicas, aquellas que tengan pues esa posibilidad de que los niños pudieran estar en un contexto donde hay conectividad de internet, porque solamente se copian las aulas que están diseñadas en Neo y se les enseña a las profesoras a usar el proceso y es bonito para el estudiante ir viendo los productos. No sé si me puedan permitir tantito mostrarles la plataforma para que la pudieran apreciar. Digo, por si hay maestros interesados de educación básica. Sí, de acuerdo. ¿Ahí ya la visualizan? Sí. Ajá, por ejemplo, aquí estamos en Neo y en esta plataforma, por ejemplo, si alguna escuela de educación básica, que en este caso fue enfocada más al nivel de primaria, por el proceso que tienen de lectoescritura en este nivel, se fueron creando los grupos y lo único que hace es ir haciendo una copia, se hace una copia de cada uno de los grupos y la docente titular es la que puede administrar el acceso al área, ¿no?, de la plataforma. Aquí, por ejemplo, podemos ver el nivel de lectura 1. Aquí, por ejemplo, los niños entran a leen alguna obra que le ponen con acceso también explotando las bibliotecas virtuales. En este caso era una biblioteca con paga, o sea, pero puede ser una biblioteca libre como la de la UNESCO o descargar alguna obra. Entonces se les va dando, por ejemplo, la instrucción, es un entorno sencillo con un perfil de usuario acorde a la edad de los niños. Entran al nivel 1 y entonces se les pide la actividad de aprendizaje. Obviamente en el nivel 1 lo que se les solicita es que obviamente lean la obra, por ejemplo, aquí del Capitán Veneno y entran a la biblioteca virtual de paga. Después entran al nivel 1, continúan en ese mismo nivel y elaboran la actividad de aprendizaje en función de lo que hayan leído y es como van ganando la insignia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el apartado de calificaciones, las profesoras pueden entrar y monitorear a los estudiantes en función de la entrega que hayan hecho. Por ejemplo, aquí está la entrega de este estudiante conforme al mapa y entonces a los niños se les carga la insignia. Esta insignia que es la que el maestro le manda y que obtuvo de acuerdo a lo que va ganando. Entonces, esta plataforma se puede tener con uso libre. Creo que para una cantidad de... Si hay una escuela que registra cierta cantidad de usuarios, les dan uso libre por un tiempo con miras a que, como es del sistema educativo, pues puedan obtenerla hasta de manera gratuita. Este es el nivel 2, a donde los niños juegan el rol de analista crítico y lo que hacen es vuelven a leer la obra y aquí van a hacer como actividad de aprendizaje, un podcast, que es algo que a los niños les encantó, usar el celular, no solo para a lo mejor ver qué dice mamá o papá en el celular, ¿no?, en las redes sociales, sino usarlo con fines de aprendizaje. Y así sucesivamente, se van en cada uno de los niveles, este es el nivel 3, aquí es donde ya redactan lo que hayan leído, de manera que van también precisando las diferentes dimensiones de lectoescritura. Y aquí, bueno, la insignia que ganan es de escritor experto, y en esta parte lo que entregan es un escrito, ¿no? Hacen un escrito de su obra, y la parte más emotiva para los niños es cuando, por ejemplo, llegan al círculo de la pluma mágica, que es al cierre de cada uno de los periodos que tiene la educación básica. Y en función de eso, los niños pueden ir precisando
estas habilidades. Miren, por ejemplo, este es el escrito de la obra que leyeron, y luego ya en la parte, hay un apartado donde ellos se convierten en evaluadores, que después de que hicieron podcast, mapa, escrito, ahora se convierten en evaluadores de lo que ellos mismos hayan escrito, y cuando hacen esta evaluación, pues se ganan otra insignia. Y después de este nivel, que es el que ya se define como último o ganador, se llevan cualquiera de estas tres. Quien saca 80 se lleva el documento premium, y quien saca 9 se lleva al organizador de ideas, y por último a la pluma mágica. Y aquí lo que tienen ellos que subir es un video, todos en una reunión, así como estamos ahorita nosotros, comparten lo que hayan ahora sí que analizado de la información. Por ejemplo, aquí está el estudiante. No sé si lo escuchan al niño. No se escucha, pero sí. ¿No se escucha? No. Ok, bueno, esta es la plataforma y lo único que quería era, bueno, mostrárselas para que ustedes, si hay algún interesado en educación básica que nos esté viendo, en alguna escuela, pues que está a disposición para que se dé continuidad al proyecto de la escritura. Muchas gracias, Mireya. Yo no había escuchado de la plataforma NEO, pero veo que es una plataforma para desarrollar contenido educativo, ¿no? Y se ve muy atractiva y pareciera que es bastante amigable. Pues vamos a revisarla y seguir haciendo cosas, ¿no? Seguir construyendo. Y pues le agradecemos mucho que nos lo comparta, porque también esta parte de empezar a usar software libre, compartirlo, eso también nos da mucha riqueza a todos y no empezar desde cero, ¿no? Entonces, pues le agradecemos mucho. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle, perdón, pero, o sea, nada más, pero quería preguntarle al maestro Cristian, porque me llamó la atención su proyecto, también como que la intención va orientada al área de matemáticas. Estuvo el maestro de robótica haciendo un proyecto, pero ya no lo pudimos documentar. Y no sé si la aplicación que estás manejando, maestro Cristian, se puede trasladar o es muy complicada para trasladarla a nivel básico. Lo que pasa es que sí me interesa mucho a nivel básico, porque me he dado cuenta, o en la pandemia me di cuenta de esta carencia en investigaciones de nivel básico sobre el uso de tecnologías para mediar aprendizajes. Entonces, como los niños están en este proceso de formación y cuando llegan a un nivel media superior, pues yo creo que tendríamos que empezar también por ahí, ¿me explico? Porque si no sería como muy fuerte el cambio en cuanto a la operatividad de las modalidades. Entonces, considero que después de la pandemia no deberíamos haber regresado completamente a la parte de la presencialidad como estábamos antes de la pandemia, sino que aprovechar todo lo que el maestro ya se esforzó en su formación. Entonces, la pregunta para Cristian es si la aplicación que tú manejas es muy complicada para que lo opere un simple mortal docente. que no fuera tan complicada, pues, o sea, que algún maestro pudiera. Mire, ya antes de que nos conteste Cristian, ¿nos podrías dar tu correo electrónico? Nos lo están pidiendo para contactarte, o cómo te localizan para compartir la aplicación. Ok, es... Si no lo escribes en el chat o... Ok, lo escribo en el chat. Y ahorita, sí, puedes ponerlo en pantalla. Sí. Cristian, ¿nos compartes, por favor? Sí. Bueno, respecto a eso, en sí la aplicación, bueno, obviamente está hecha para que nosotros, el equipo de desarrollo, pues podamos ir trabajando sobre ella. No es, digamos, ahorita código abierto, pero sí podría adaptarse a otros niveles, aunque ahorita está pensado para nivel medio superior o superior. Bien, como mencioné, hay plantillas para generar los problemas, ¿no? Y esos problemas, pues, bastaría con dentro de la base de datos y, pues, el código, en vez de poner plantillas de integrales derivadas, pues, simplemente poner cosas más como sumas, multiplicación, fracción. O sea, simplemente sería sustituir ese módulo, por decirlo así. Y en el caso de preguntas teóricas, pues, sería inclusive más fácil, ya que ahí las preguntas, pues, digamos, están fijas, no se generan al azar. Y en esa parte bastaría simplemente con poner preguntas como de qué debes hacer para resolver una fracción impropia o pues cosas que se ven en la educación primaria, ¿no? Okay. ¿Qué lenguaje de programación o con qué software lo estás desarrollando?
El programa se desarrolló con la herramienta de Unity, que a su vez usa el lenguaje de programación de C#, que es un lenguaje orientado a objetos, un poco similar a Java, que básicamente consta de hacer clases, y dentro de las clases se definen ciertos atributos, y pues ahí se van modificando en caso de ser necesario. Ok. Muchas gracias, Chris. Nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si se ve mi manita ahí que tengo levantada. Sí, perdón, no te había visto, Verónica. Gracias, es que a lo mejor estaba fallando. Bueno, me parecieron muy interesantes todos los proyectos que han presentado. Bueno, que ni siquiera son proyectos, ya tienen resultados, ¿no? Ya tienen muchas cuestiones de las que se pueden platicar en cuanto a lo que ocurrió. De ahí que quisiera plantearles a todas y todos una pregunta que yo sé que es hasta como de investigación, ¿no? Que no es muy fácil, pero que todos tenemos algo. Por ejemplo, en mi experiencia, antes de que fuera el confinamiento, el perfil de estudiantes era uno. O sea, si bien era muy heterogéneo, de todas maneras había una cierta generalidad dentro de todo. Después del confinamiento y que se ha vuelto a lo presencial, yo he notado diferencias en nuestros estudiantes, en nuestro público en general. La pregunta sería, a partir de que ya ni les he notado, pienso que sí, pero ¿qué harían ustedes en los cursos? En todas las propuestas que ya presentaron, para poderlos, ¿qué cambios harían o han hecho para poderlo ajustar a las nuevas necesidades que tienen ahora los nuestros estudiantes, nuestros participantes de estas oferta educativa? Fernando, ¿quieres empezar? Sí, me parece excelente pregunta, porque no solamente el estudiantado, sino el mundo cambió después de la pandemia y tenemos que, pues, adaptarnos o utilizar lo que aprendimos. Y yo lo que estoy haciendo es el blended learning, o sea, aprovechar las ventajas de la presencialidad y de la virtualidad para combinarlas y obtener mejores resultados. O al menos, pues sí, porque se pueden optimizar muchos procesos, ¿no? Se pueden automatizar cosas, se puede uno, también, no sé, ahorrar tiempo. Sí, pues para al final para eso son las tecnologías, ¿no? Entonces, pero hay que saberlas usar y sí, pues es parte del trabajo, pero pues a mí me ha servido eso, combinar lo presencial con lo virtual. Sí. Verónica, ¿quieres...? Comentar pues no, algo más. Es que, por ejemplo, en el caso del diplomado para docentes, todos ellos, las experiencias que yo he tenido han sido de un cambio muy fuerte en los docentes, mucha resistencia. No tienen tiempo, están abrumados con muchas cuestiones que se les quedaron desde la cuestión del confinamiento. Algunos tienen secuelas de la enfermedad, los estudiantes también. Entonces, por eso les preguntaba, ¿no? A lo mejor no di ejemplos como de este tipo. En el caso de nosotros, en nuestro equipo de trabajo, hemos encontrado la necesidad de acortar todavía más los tiempos de los recursos, de los materiales, de las actividades, serlos mucho más concretos, porque los docentes se encuentran en una situación, por lo que hemos detectado, complicada, y también tiene que ver con nuestra facultad, pero complicada en general, por lo que les acabo de comentar, además de que algunos tuvieron clases en línea y están agotados, igual que que muchos estudiantes, otros sí tenían cursos en línea desarrollados con toda una metodología, estrategia, recursos y demás, y aún así hemos encontrado que hay mucha, sí, podría decirle, resistencia de docentes y de estudiantes para seguir adelante en línea. En línea o en mixto incluso. Algunos quieren presencial, pero tampoco les resulta satisfactorio. Es decir, siento que estamos en una etapa muy difícil para uno o para otra de las modalidades. Me interesaba mucho porque, por ejemplo, ustedes trabajan con docentes en los diplomados y capacitaciones que mencionaban, y creo que ahí directamente lo están viviendo porque son docentes de educación básica, normalistas, que se enfrentaron a una cuestión para la que no estaban normalmente trabajando. No tenían recursos y, como decían ya las maestras anteriormente, tampoco hay mucho respaldo para ello. Hay algunas cuestiones, pero básicamente primaria no estaba en línea o secundaria. Entonces, por eso me interesaba mucho, por ejemplo, en su caso, o en el curso en línea de idioma, sí, que tiene muchas diferencias. Sí, No sé si, es que puse mi mano. Sí, le doy la palabra a Celid, luego Mireya, luego Luz. Sí, en el caso de nosotros, fíjate que
que los cursos están diseñados para directivos, que son los supervisores y directores, así como para docentes de educación normal. Nosotros al inicio sí tuvimos un poco de resistencia, pero ellos tenían la posibilidad de aceptar o no ingresar al curso, ¿no? Algo que a nosotros nos funcionó mucho y nosotros no hemos cambiado nada. Ahorita decía, pero si de verdad nosotros no cambiamos nada, nosotros seguimos trabajando de la misma forma, es hacer sesiones sincrónicas con expertos. Entonces, había una sesión de inicio donde había hay un conferencista que da una temática acerca de lo que va a tratar el curso, una intermedia que sucede exactamente lo mismo, y la sesión final, que es donde ellos presentan su producto, pues, donde concluyen el curso, que se llama actividad integradora. A nosotros eso nos ha servido mucho y no hemos visto un cambio tan grande. Al inicio sí un poquito de que se resistían, pero ellos son los que tomaron la determinación. Eso fue algo que a nosotros nos sirvió. De repente vemos que sube la matrícula, de repente vemos que baja. Algo que también hemos hecho es que nuestros cursos no son teóricos, porque la mayoría de nuestros participantes tienen doctorados, ¿no? O están en procesos de doctorarse, o están en maestrías, y lo que menos quieren es estar leyendo documentos y documentos y hacer resumen y escribe 25 palabras y eso, ¿no? Entonces, nosotros buscamos hacer actividades en la medida de nuestras posibilidades, porque no somos programadoras ni tenemos abiertos todos estos recursos que te dan abiertos para la plataforma Moodle, ¿no? Tenemos que establecer candados con la Autoridad Educativa Federal. Y entonces lo que nosotros hacemos, como no es que no es ni Blender ni no es ni B-Learning, es simplemente continuamos y ponemos a alguien y ellos están interactuando, y creo que eso les hace sentirse como más en presencia, ¿no? Aunque decía anteriormente en la conferencia, ¿no? Estamos en presencia aunque estemos detrás de una computadora. Claro. Sí. Bueno, seguiría Mireya y luego Luz. Después Juan. Bueno, yo creo que en el SOMESE pasado salió una investigación de la UAN de las características de los docentes, ¿no? De cuáles se tenían que cuidar mucho de esta transición, y votaba mucho la parte emocional del profesor, que creo que es la que se nos queda a veces de lado en los modelos que podemos proponer. En el caso de educación básica, porque me tocó ahí estar, de verdad que fue una experiencia muy tremenda, porque pues yo no tengo mucha experiencia en educación básica, pero por azares del destino quedé en un colegio como directora durante la pandemia. Y creo que sí se tiene que, coincido con Fer, que tenemos que buscar como aportar un modelo, y nos decía un maestro de la UAC, bueno, pero ustedes como con qué van a aportar un modelo, ¿no? ¿Quiénes son? A lo mejor García Areti o algún otro teórico, pero creo que sí tiene que haber como un modelo que permita esa transición de una modalidad a otra, porque volvemos otra vez a regresar, decía yo, a la parte presencial, dejando de lado todo lo que ya avanzamos. Y además fue un cambio fue algo muy disruptivo, fue muy abrupto el cambio. Entonces, también creo que ahorita estamos cometiendo el mismo error de regresarlos de manera así, de golpe, a lo que habíamos dejado antes de la pandemia. Entonces, es un modelo que pudiera considerar las dimensiones de cómo enseñar, cómo aprender, de cómo lograr esa complementariedad en la parte virtual y presencial. Y también que se pueda enfocar muy bien a la parte de la comunicación. Por ejemplo, yo visualizaba que, digo, en la Ciudad de México, por ejemplo, ciudades grandes, pues el Blended Learning te podría ofrecer muchísimas cosas, ¿no? Nada más que sí habría que determinar como los tiempos en que tendría que estar mediado ese modelo. O sea, cuánto de presencialidad y cuánto de virtualidad. A lo mejor se nos está yendo como cuánto de virtualidad. A lo mejor estamos abusando de establecer parámetros en las escuelas, ¿no? De cuánto tiempo tiene que ser virtual y cuánto tiempo tendría que ser presencial para no saturar al profesor. Pero eso es lo que yo he ido visualizando a partir de lo que me tocó vivir, porque el profesor está presencial en escuela, pero se va a su casa y sigue virtual. O sea, y por ejemplo, digo, esta plataforma gamificada que está padre, a mí me encantó la respuesta de los niños, pero que también le demanda el trabajo virtual al maestro muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo en revisiones de tareas, en
en configuración de actividades de aprendizaje, cuando el maestro quiere ser asertivo y cuando realmente busca la complementariedad, le va a demandar mucho tiempo. Entonces, creo que las escuelas tienen que ir orientando hacia cuánto tiempo presencial y cuánto tiempo virtual en cuanto a la carga docente. Sí, creo que también aquí la parte también de los niños, ¿no? Entiendo que el nivel básico de primaria, los niños son muy inquietos. Bueno, yo tengo un hijo pequeño y de ahí lo veo. El hecho de estar en clases virtuales fue complicado para los maestros y para los niños estar como en la pantalla. Entonces, sí incluirlo y ver de qué manera niños y profesores van trabajando y limitar los tiempos, porque para ellos sigue siendo como muy importante el juego, ¿no? Claro, entonces, la socialización. La socialización que en esta pandemia de alguna manera se perdió, ¿no? Entonces creo que esa parte también no debemos descuidar, que ellos sigan jugando y que aprendan a socializar y a convivir con los otros, que es una parte que justo durante pandemia se perdió y a lo mejor por eso ahorita esa desesperación de querer estar como con los otros niños, ¿no? Verse frente a frente. Bueno, le doy la palabra a Luz. Sí, muchas gracias. Bueno, Celi ya mencionaba de cómo nosotros no hemos visto el cambio, no hemos hecho las adecuaciones, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el curso del que hablamos de socioemocional no estaba en los ejes temáticos planteados en un inicio, ¿no? Fue un diplomado que nosotros empezamos a ver que iba a ser necesario porque los profesores pues estaban en confinamiento y estaba esa situación, ¿no? Entonces empezamos a ver, bueno, creo que esta parte que sí se pone en los planes, que sí se pone en educación básica, que ahí está, ¿no? O sea, como una constante, pero que el docente no, luego no se detiene en eso, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar sobre el diplomado y te das cuenta que el docente empieza a descubrir que tiene síndrome de desgaste por empatía, ¿no? Y que es esta situación de bueno, sí, yo estoy con mis alumnos y todo, pero ya estoy hasta acá, estoy hasta el full, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde quedé? Y le ponen nombre a su sentir, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que así se llamaba y que eso era lo que tenían. Y como les decía hace rato, fue una suerte de terapia porque muchos empezaron a manifestar eso, ¿no? Y sobre todo que en las conversatorias, bueno, en las ponencias que teníamos como al inicio y a la mitad, tratábamos de que la conferencia fuera sobre ese tema, ¿no? Cómo está viviendo el docente su realidad con los estudiantes, con sus participantes en las aulas, en casa, los problemas, ¿no? Porque pues, obviamente esto era una situación. Y creo que eso nos fue la parte que nosotros, sin siquiera planteárnoslo, la adecuación que fuimos haciendo, ¿no? Y ahorita yo me recordaba que la última conferencia de socioemocional que tuvimos, el docente, el doctor, el ponente, porque resultó que también es uno de nuestros tutores, pero la verdad es muy bueno y entonces impartió la conferencia, le en el correo a su grupo le dijo, bueno, retomando lo que estamos viendo, lo que vimos en la conferencia, con la actividad que tienes que hacer esta semana, ¿no? Entonces, esa relación me parece que le da al docente o participante que no sentirse que ya está nada más en lo virtual, sino como que sí hay una interacción que lo hace más cercano. Y ya nada más para concluir esa situación, los directivos ahorita, y bueno, sobre todo en general, parte de lo que estaba diciendo Celi es eso, ¿no? Las actividades no son teóricas, entonces yo creo que los participantes siguen con nosotros porque no tienen que ir a leer un ensayo de no sé cuántas páginas y trabajar sobre ello, sino más bien empezar a trabajar la creatividad, como lo mencionaba hace rato, y estar sobre eso, cosas que tienen que estar reflexionando sobre su práctica y sobre ellos mismos, ¿no? Entonces creo que eso es como una bocanada de aire fresco de pronto en todo su día a día, ¿no? En esta cuestión de lo lúdico que puede llegar a ser los cursos de pronto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan. Sí, muchas gracias.
Bueno, en nuestro caso, el instituto, de cierta manera, bueno, no de cierta manera, se oferta la carrera de pedagogía. Una de las preguntas que se hizo cuando su servidor era docente era por qué durante la pandemia, e incluso cuando ya estaba próximo a llegar lo de la vacuna, ¿por qué la necesidad de regresar a la presencialidad? Que me justificaran el por qué ellos deseaban hacerlo, o sea, regresar. Ya que muchas de las prácticas que habitualmente se pudo observar en el salón de clases se trataron de replicar tal cual en esta parte virtual. Y obviamente los estudiantes, y sucedía mucho, a pesar de que se utilizaba de cierta manera el tiempo de diferente manera, los estudiantes se limitaban mucho a no participar. Incluso se les comentaba, ¿quiénes de ustedes gustan participar? Y se parecía mucho a lo que se hacía en la parte presencial. Entonces, lo que se trató de comentar en su momento es que esta situación que se generó a raíz de este problema era una oportunidad de que tuviéramos una perspectiva diferente de cómo los recursos digitales son una alternativa o una forma para solucionar algún problema en concreto. Obviamente el querer aprender demasiados recursos digitales fue muy difícil porque hubo maestros y maestras que tuvimos que actualizarnos, que tuvimos que utilizar de diferente forma para llamar la atención de los estudiantes en lo que se estaba impartiendo. Y entonces, con los estudiantes de pedagogía se trabajó precisamente eso. Aprovechen esta oportunidad para tener una perspectiva diferente de cómo abordar una clase. Y a raíz de eso se hizo la invitación para tomar diplomados, por ejemplo, como el de herramientas digitales para la docencia. A los estudiantes, por ejemplo, de los que menciono en el trabajo que se presentó, se les invitó a que estos trabajos que ellos realizaban como presentaciones, entrevistas, que subieron a alguna plataforma, que los tomaran en consideración como material didáctico para otros compañeros que recién estaban integrándose o incorporándose al área de la fisioterapia, con el objetivo de que ya no solamente el maestro apoyara, sino que también ellos se sintieran parte del aprendizaje de otros compañeros y futuros y futuras profesionistas en el área de la fisioterapia. Entonces, lo que se procura hacer precisamente con los estudiantes, de hecho, por eso se comentaba aquí en los comentarios, de que los estudiantes de pedagogía que llevaron la materia de metodología de la investigación, tecnología educativa, innovación educativa, llevaran a cabo un proyecto que les permitiera posteriormente darlo a conocer. Esto fue un trabajo en conjunto entre maestras y maestros, y afortunadamente parte de esa iniciativa que se tuvo se va a ver reflejada de cierta manera el día de mañana, porque estos estudiantes de pedagogía, ahora con este ámbito, este simposio internacional, van a tener oportunidad de compartir sus experiencias. Entonces, es aprovechar estos espacios o los recursos digitales necesarios para que ellos se expresen, den a conocer sus trabajos, como lo que nos presentaba el equipo de la maestra Mireya. A mí estos trabajos de cómo suben sus actividades los estudiantes de nivel básico me llama mucho la atención, porque me permite decirle a los estudiantes que entren, que busquen cómo es que estudiantes de diferentes áreas están haciendo sus actividades, que al igual que nosotros se tienen que acoplar a aprenderlo y así generar conciencia también en las futuras y futuros maestros que esto no es sencillo. De cierta manera, yo no puedo dejar algo que no haya yo intentado hacer, porque si no, no somos empáticos con la situación. Si bien algunos o la mayoría de ellos son nativos digitales, eso no garantiza que se estén utilizando con la perspectiva que nosotros queremos los recursos digitales. Entonces,
Para mí es un gusto formar parte de este conversatorio, al igual que el del simposio, porque se aprende muchísimo. Y compartírselas a diferentes estudiantes. Agradezco la oportunidad y un gusto conocerlos y conocerlas. Muchas gracias, maestro. Pues miren qué enriquecedor. Sigue siendo tan importante como la parte presencial y irnos capacitando todos los días con el uso de la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí nos comentaba Verónica que la parte socioemocional pues sigue siendo muy necesaria, ¿no? Entonces que no descuidemos como todos estos ambientes para tenerlos en cuenta en el trabajo que van desarrollando. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Tenemos 5 o 10 minutos más. Vamos a forma de conclusiones. A yo ver, tengo Vero. ¿Sí? Sí, para el caso de la enseñanza de idiomas, les decía, me quedó muy, o sea, todos los temas me han resultado muy interesantes. En ese caso de idiomas, yo sé que tiene una particularidad, ¿no? Que para la enseñanza de idiomas hay ciertos recursos que pueden tener más éxito o ciertas estrategias que pueden ser más adecuadas que si fuera otro tipo de conocimiento o de contenido el que se está transmitiendo. Entonces me gustaría preguntarle al equipo qué estrategias son las que han encontrado más exitosas o qué y a la vez qué tipo de recursos son los que les han funcionado mejor para su propuesta. Hola, sí, mira, en nuestro curso empezó para ser pensado 100% en línea. Entonces cuando uno está 100% en línea, bueno, 100% en línea y clase sincrónica. Entonces, teníamos que tener actividades en la plataforma que fueran interactivas. Algunas, cuando estamos en frente a frente, sincrónicos, nos ha funcionado, los breakout rooms en Zoom, ¿no? Para ponerlos en equipos. También ha funcionado estas herramientas que son interactivas en línea, por ejemplo, presentaciones en las que están las preguntas, todos se conectan a la presentación y te pueden contestar, ¿no? Entonces, es tenerlos activos en el momento en que estás dando la clase. Hay actividades que son para que cuando ya terminó la clase puedan los alumnos estar, algo que les gusta mucho son estos videos con videos interactivos, tanto si es un tema de gramática como si es un tema, pues cualquier otro tema, los planetas, una historia contada, encontramos La Llorona narrada en inglés y en español, entonces iban con preguntas, aprendían vocabulario, aprendieron a decir La Llorona en inglés, entonces cosas de esas les gustan, los atraen mucho. Lo que nosotros también encontramos, que bueno, ahorita no fue el tema, pero es que muchos libros de inglés están enfocados a temas de la cultura anglosajona. No los aterrizamos a la cultura mexicana o a otros temas que son sensibles o son políticamente incorrectos. Entonces, pudimos nosotras incluir temas de ecología, ¿no? De cómo se está contaminando la ropa en el planeta o temas... Perdón, creo que se fue bien. Siempre tenemos que estar atentos al tipo de alumnos de ir haciendo así como preguntando, ¿no? ¿Les funcionó esta actividad? ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron? Y tiene mucho que ver el tipo de clase que estamos dando. Ahorita, por la situación, como ustedes ya comentaron, aquí en la UAM no se están obligando a regresar 100% presencial. Entonces, las actividades que hicimos en la plataforma tienen que ser tarea. Entonces, ahorita lo que hemos encontrado es que tenemos que medir la cantidad de trabajo que se les asigna. Porque ya vienen a clase presencial, hacemos un trabajo aquí, entonces yo ya no les puedo dejar todas las actividades que teníamos en la plataforma, ¿no? Entonces, ahora ya estamos midiendo si en la clase explicamos gramática, en la tarde la tarea es la práctica, ¿no? El video, etcétera. En la clase practicamos oralmente, entonces tal vez en la plataforma les dejo el video de la gramática. Siempre es un estar
uno mismo midiendo la temperatura de los alumnos. Ay, estoy perdiendo conexión, pero más o menos es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Pues yo creo que un comentario más a modo de conclusión y cerramos el conversatorio, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere empezar? Si no hay comentarios, entonces les digo, me pareció una mesa muy interesante. Les agradecemos mucho la forma en que nos compartieron la aplicación de la gamificación, las diferentes herramientas, el uso de la tecnología, cómo se está aplicando más en las aulas y en los diferentes niveles, ¿no? Pues les agradezco mucho su participación a nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y de este simposio. Les doy las gracias y pues continuamos con las otras actividades del simposio. Que tengan muy buena tarde. Gracias a las personas que estuvieron en línea. No recibimos preguntas, así que perfecto. Pues con esto cerramos. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver con detalles. Felicidades. Año. Nos vemos el próximo año. Que así sea. Hasta el próximo sábado. Gracias. Bye. Bye.